Dijo que iríamos de caza esta mañana. ¿Por qué no ha venido? ¿Dónde se ha metido? Hacia ahí arriba. Solo está ahí parado. ¿Pero qué le pasa? Aloy, has venido. ¿Querías estar solo? No. Debemos hablar. He estado pensando en tu entrenamiento, Aloy. Has aprendido a cazar y a sobrevivir. Pero me temo que hay algo que no te he enseñado. ¿Lo aprenderás ahora? Por supuesto. Siempre aprendo lo que quieras enseñarme. Últimamente ha habido problemas. Es una oportunidad para aprender esta lección, pero será peligrosa. Debes venir preparada. O vas a morir. Desciende al abrazo y caza hasta que tengas piezas para las flechas ígneas. ¿Flechas ígneas? ¿De qué clase de problemas estamos hablando? Cuando lo tengas todo, reúnete conmigo ahí. En las puertas más allá de Corazón de Madre. ¿La puerta norte? ¿Justo al borde del abrazo? Sí. Ahora márchate. ¿Quieres que haga algo más mientras estoy en el abrazo? Puede que Grata la Rara no tenga comida. Podrías cazar una semana de carne para ella, si tienes tiempo. No me importaría si diera las gracias alguna vez. Grata cumple la ley. Su silencio es honorable, no un insulto. Si tú lo dices. ¿Te preocupa algo más? No, estoy bien. ¿Te preocupa lo que pueda pasar tras la prueba? Lo que pasará está claro. Te aceptarán como una de la tribu y yo seguiré siendo un paria al que rechazar. Rost, aunque la tribu me acepte, no... Hay mucho que hacer, Aloy. Hablaremos de eso luego. Vale. Reuniré las piezas, pero también le haré una visita a Karst. Aloy, ese hombre incumple la ley cada vez que te habla. Y me alegro de que lo haga. Quiero comprar una aturdidora y no hay nadie más que le venda a los parias. Pues entonces lleva munición. Esa arma te vendrá bien esta noche. Eso suena muy mal. Te veo en la puerta norte.
¿A qué estás esperando? Tienes piezas que reunir. La nieve derretida me está empapando. Algo le preocupa de verdad. Si cree que voy a abandonarlo, se equivoca. El abrazo. No he ido más allá del valle en toda mi vida. Eso cambiará después de la prueba. 2 días. En 2 días tendré respuestas. 2 días y sabré quién era. Y por qué soy una paria desde que nací. Como si pudiera haber una excusa para eso. Bueno, a reunir las piezas para las flechas ígneas. Debería buscar un rebaño. Y aquí está paria.
por favor. Nadie más me ayudará. Por favor, necesito tu ayuda. ¿Quieres hablar con una paria? Necesito ayuda ya. Todo me da igual. ¿Cuál es el problema? ¿Es tu pierna? No soy yo, sino mi hija Arana. Está en peligro. Fue a por un chatarrero por cuna de madre. Y temo por su vida. No puedo ni levantarme, y menos ir tras ella. ¿Me ayudarás? Intentaré ayudar a tu hija. Asegúrate de que esté bien. Te lo ruego. Arana aún corre peligro. ¿Qué más necesitas? ¿Sabes que las matriarcas podrían expulsarte por hablar conmigo? Me da igual. Intenté buscarla yo mismo, pero mi pierna me falló. Encuéntrala. Aceptaré cualquier castigo si así está a salvo. ¿Por qué tu hija fue a cazar a un chatarrero sola? Por mi culpa. Fui antes a por él. Y me destrozó la pierna. Me libré por los pelos, pero dejé una lanza clavada en la máquina. Esa lanza la hizo Edena, mi compañera, que murió el año pasado. Lo es todo para Arana. Fue a buscar al chatarrero para recuperarla. ¿Dijiste que Arana fue a cuna de madre? Sí, al sudeste de aquí. Le prohibí que fuera, pero desde que murió su madre está intratable. Mierda, mírame. Viudo y encima tullido. Un padre incapaz de buscar a su hija. Por favor, ayúdame a arreglar esto. Me tengo que ir. Y una de estas. Thank you.
serían fascinantes si no me estuvieran buscando. La tierra tiene sed de lluvia, pero yo no tanta. Pieza rara. Lo pillo ya. Menos mal que lo he visto.
Debe de ser Arana. Y está en apuros. ¡No puedo bajar! Esas máquinas. Gracias. Pensé que esos vigías iban a hacerme pedazos. Tu padre me envió a buscarte. Debes volver a casa. Lo imaginaba. Pero no puedo volver hasta quitarle la lanza de mi madre al chatarrero. Esa lanza te debe de importar mucho. Mi madre la fabricó poco antes de morir. Es increíble que mi padre la perdiera. No fue adrede. Son máquinas peligrosas. ¡Lo sé! ¡Es que no soporto la idea de perderla para siempre! Tienes a tu padre muy preocupado. Se preocupa hasta cuando me alejo 10 pasos para orinar en los arbustos. Solo... no quiere perderte, Arana. Lo sé. Pero ojalá hiciera por gritarme menos. ¿Cómo acabaste en ese árbol? Seguí al chatarrero hasta cuna de madre. También logré atisbarlo, pero un vigía me vio y llamó a su rebaño. Ah, por la madre. No soy tan buena cazadora como para recuperar la lanza, ¿verdad? Buscaré tu lanza. ¿De verdad? Gracias. Ve a por tu padre. Su pierna le falló cuando te buscaba al sur de Corazón de Madre. ¡Oh, no! Vale, iré a por él enseguida. Muchas gracias.
El rastro de Arana termina aquí. Será donde vio al chatarrero. Si sigo sus huellas, debería ser capaz de encontrar la lanza. Cuna de madre. El rastro acaba aquí. Seguro que cruzó el río. Será mejor mirar en la otra orilla. Iré a ver a Cass por una aturdidora. Por esa lanza.
Ahora debo apartarme de su camino. Es una buena arma. Arana se alegrará de recuperarla.
No hay nadie cerca. Podemos vernos. Supongo que me estará esperando. Ahí está. Parece nervioso. Ya lo usaré luego. Vaya, vaya, vaya. Una paria en mi puerta. Que la madre me proteja. Me sorprende que me hayas visto. Mirabas a todas partes para asegurarte de que nadie nos observa. Ten cuidado, te torcerás el cuello. Cuando apareces siempre es un dolor, niña, de una forma u otra. ¿Hay algún motivo para que estés tan gruñón hoy? Cuando pases la prueba y te acepten, tratarás con comerciantes de corazón de madre. Quizá no me guste la idea de perder clientes. ¿Quieres decir comerciantes que cumplen la ley y no venden a parias? Eso es. Los días de crimen van a quedar atrás, siempre y cuando estés callado. ¿Es que te preocupa que le diga a alguien que comercias con parias? No creo que seas de las que hablan, pero nunca se sabe. Deja de preocuparte. Tu secreto está a salvo. Es lo que pensaba, pero sienta bien oírlo. Dime por qué te arriesgas, comerciando con parias. Siempre lo preguntas. Si quieres una explicación grandilocuente, lárgate. Es porque antes lo eras, ¿verdad? Sí. Me pillaron curioseando en una de las ruinas metálicas, más allá del abrazo. Las matriarcas dijeron que estaba contaminado y me dieron 5 años. ¿Qué viste en las ruinas? Nada que tuviera sentido para mí. Después de mi exilio, intenté volver a vivir en Corazón de Madre, pero todos los que conocí tenían sus vidas y había demasiada gente por todas partes. Esto me gusta más. La única persona que sabe de nuestros tratos es Rost. Sí, bueno, tampoco es que pueda denunciarme aunque quiera. Ese Rost es un hombre del deber y la ley. No sé cómo lo aguantas. ¿De verdad no sabes por qué lo expulsaron? Ya te he dicho que no. No creo que nadie sepa lo que hizo, pero debió ser grave porque es para toda la vida. La última vez que vine a verte tenías una aturdidora para vender. ¿La tienes? Así es. Pero tendrás que traerme una lente de chatarrero. ¿Qué puedo decir? Las armas especiales son caras. Puedo pagar. Me cargué a un chatarrero no hace mucho. Le quité una lente en perfecto estado. Eso lo decidiré yo. A ver. Tienes una aturdidora, practica con ella en otra parte, ¿vale? Mi vida ya es muy emocionante sin un puñado de trampas con las que tropezar. ¿En serio? Nadie lo diría.
¿Estarás por aquí luego, por si quisiera hacer otro trato? Estaré aquí. Lo de siempre, trae las piezas que recolectes de cualquier máquina que caces. A mejores piezas, más esquirlas te daré. Pero no olvides echar un buen vistazo a mi inventario. ¿Quién sabe? Quizá tenga algo que te dé ventaja en la prueba. Creo que ya hemos cerrado el trato. Muy bien. Buena suerte en la prueba. La bendición de la madre y eso. Tengo lo que necesitaba. Me reuniré con Rost en la puerta norte.